Bien, hoy introducción a la astrobiología, semana 8, 14 de noviembre, sesión 15. Biología y planetas habitables, origen del agua y gases, bases de bioquímica. Lo ilustré con esto. Bases de bioquímica, eso es. Un modelo, bueno, dos modelos de lo que sería una doble hélice de ácido desoxirribonucleico, vamos a hacer una, es esta, y modelos de ácido ribonucleico, la diferencia es esta pimetinina, el ácido nucleico, el ácido desoxirribonucleico, y la, el ácido ribonucleico tiene uracilo como bases nitrogenadas en su estructura. Bases púricas, si no me equivoco. Y la otra imagen fue esta. ¿Qué es eso? ¿Mande? ¿Es un meteorito? No, no es un meteorito. Alguien diría que podría ser mi patito de Ulín. Buen amigo, ¿cómo ves? Se parece al patito dule de Enrique de Plaza Sésamo. Ya veremos por qué. Es la imagen de un cometa, es una fotografía de un cometa. Así puede ser un cometa. Ahora sabemos que pueden tener diferentes formas. Este tiene forma de pato. Perfecto. Es el Churyumov Gerasimenko. Si los nombres rusos son complicados, después de más de un año de estar mencionándolo, por fin me sale a la primera. El año de pasado, de una misión internacional encabezada por la Agencia Espacial Europea, y con participación, por ejemplo, de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas en inglés, NASA. La Agencia Espacial Europea, de hecho, es un consorcio de agencias europeas o oficinas europeas, porque no en todas son agencias. Entonces ahí se agrupan, se apoyan y así pueden hacer proyectos muy importantes gracias a la colaboración internacional. Enviaron una sonda, la sonda Rosetta, a estudiar el cometa Churyumov-Gerasimenko. Esto fue, lo sacamos de mi cuenta de Twitter y el anuncio de la también. Bien, vayamos entonces avanzando. Y para la sesión de hoy preparé una presentación. Ustedes la pueden encontrar en el sitio web que ya les he mencionado, al final podemos volver a mencionar. A ver, este no es. Esta es otra. Esta fue. Ah, es que no es aquí. Me equivoqué, abrí presentaciones y no es una. Es una presentación, pero lo vamos a ver en su versión en PDF. En PDF. En el portable data file. Archivo de datos portátiles. O archivo portátil de datos. Aquí está. Introducción a la astrobiología, biología y planetas habitables. Origen del agua y gases en planetas terrestres. Recuerden que estamos ahorita abordando la temática en términos químicos. Bien, hemos visto que los astros a los que llamamos astros que no emiten luz, que no son bolas de plasma, o sea, no son estrellas,
pueden estar formados por material sólido o material gaseoso principalmente, sólido o roca, se llaman a los que orbitan de las estrellas, que serían planetas, planetas rocosos, mientras que los que están conformados principalmente por gases serían planetas gaseosos. Ejemplos de planetas rocosos en el sistema solar tenemos a... Déjenme sacar mi computador láser. Mi espada láser. Bueno, cuchillo. Navaja de bolsillo. Láser. Con Mercurio, Venus, la Tierra y Marte en el sistema solar son planetas rocosos. Mientras que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son planetas gaseosos. Aquí lo que observamos es cómo puede cambiar la temperatura superficial. Y observamos que en el caso de algunos de ellos, los que están casualmente de esta línea hacia arriba, presentan gases evidentes. Mientras que otros no presentan una inmediata evidencia de gases sobre superficie roposa, esas gases que están por encima de la superficie roposa les vamos a mostrar. Sin embargo, sí les mostré, ¿no?, que Mercurio tiene atmósfera de metales ionizados, metales sublimados por la alta temperatura dada su cercanía al Sol. Y de hecho, la Luna también tiene un... Ya los astrofísicos, los geólogos planetarios, que también estudian satélites de los planetas. De hecho, hubo un geólogo que estudió la Luna in situ, hizo una exploración geológica en el lugar, Jack Schmidt, Harrison, alias Jack Schmidt, el último hombre en pisar la Luna, y el penúltimo hombre en retirarse de la Luna. ¿Sí? Si el último fue el comandante de la misión, ¡ay, qué pena! Se murió su nombre. Jim Cernan. Él fue el último hombre en caminar sobre la Luna, porque al ser el comandante de la misión, fue el último en ascender al módulo lunar antes de regresar a la Tierra. Entonces, Jack Schmidt es geólogo. Digo es porque todavía vive. Si es el único científico que ha explorado otro cuerpo más allá de la Tierra, en el universo, literalmente. ¿Sí? Es el único exocientífico, exogeólogo de campo. ¿Sí? Humano, porque también tenemos geólogos de campo robóticos en Marte. Bueno, actualmente les digo, los astrofísicos y los geólogos planetarios consideran que la Luna tiene algo que podrían, ellos llaman, una atmósfera muy delgada. No son exactamente gases, sino material suspendido por encima de la superficie. Mucho de este material se produce debido a la colisión de objetos con la superficie de la Luna. Cuando algo golpea el cuerpo, digamos que salpica, ¿sí?, hay eyección de material que queda suspendido dependiendo de la aceleración de gravedad correspondiente del cuerpo golpeado. Y entonces, queda una pequeña capa muy ligera, poco densa, de material suspendido, flotante, podemos decir, que podría formar algo similar a una atmósfera. Y esta, la atmósfera lunar, de hecho, ha sido estudiada por medio de sondas espaciales en los últimos años. Pasemos a los que sí tienen atmósferas evidentes. Esas atmósferas muy probablemente hayan sido inicialmente producto de los gases que se acumularon alrededor de los núcleos de acreción, o sea, donde se condensaron los materiales que dieron lugar finalmente a los planetas, principalmente materiales rocosos, y alrededor, por su alta energía cinética, quedaron gases. Pero si eran las atmósferas primarias de cualquiera de estos, muy probablemente las atmósferas primarias de estos cuerpos hayan estado formadas por principalmente hidrógeno y helio, al ser los elementos más simples y más abundantes en el universo y por lo tanto en las nebulosas planetarias y en la
en los discos de acreción y en las en los sistemas estelares, en los planetarios de formación. Estos gases deben quedar acumularse junto con el material más denso, pero debido también a su alta energía cinética es fácilmente que escapen al espacio, además de que pueden ser barridos por el viento estelar que emana. Ese viento estelar son partículas subatómicas y algunos átomos eyectados por energía térmica, vamos a decir, del núcleo de las estrellas en formación hacia el estelar. La composición de las atmósferas puede inicialmente por eso poner ese material junto con otros compuestos moleculares simples, tal vez reducidos, tal vez muy pequeños químicamente, los cuales podríamos encontrar, podríamos llamarle también atmósferas fósiles, atmósferas remanentes antiguas, como pueden ser las que están más lejanas del Sol o de la estrella central, ¿sí? en los cuerpos astronómicos más alejados de ellas. ¿Cuáles son? Pues en este caso los planetas gaseosos, en el caso del sistema solar, y sus satélites como Titán de Saturno, Tritón de Neptuno, y que conservan, por encontrarse lejos del Sol, haber recibido una con menor intensidad tal vez el viento solar, no hayan sido tan fácilmente barridos los compuestos simples y se encuentren todavía alrededor de estos satélites como Titán y Tritón. Y hemos podido estudiar el caso de Titán por medio de la emisión Cassini-Huygens, y aquí un extracto de una imagen que ya vimos en la sesión. Bueno, obviamente el universo es dinámico, es cambiante, las estrellas evolucionan, arrojan viento solar o viento estelar sobre los cuerpos que orbitan alrededor de ellas, y estos vientos pueden ir barriendo los compuestos que forman las primeras atmósferas, dejando remanentes que podrían dejar o conformar atmósferas secundarias, las cuales también podrían estar formadas por contribuciones de gases que podrían estar escapando del interior de los cuerpos rocosos o planetarios. La evidencia la tenemos en la Tierra a través de la actividad volcánica producto de la tectónica de placas, debido a que el centro de estos planetas como la Tierra, por evidencias indirectas, sugieren que están formados por materiales muy calientes, tal vez líquidos, incluso semisólidos, y ese calor debe estar irradiando, formando corrientes de convección, irradiando hacia el exterior del cuerpo planetario a través de grietas, fallas que dan lugar a volcanes. Realmente los volcanes, aunque desde la primaria nos enseñan a alimentarlos y a hacer maquetas de volcanes como conos, esos conos no son más que el producto de la salida del material sólido a través de esas que son inicialmente grietas, ¿sí? No es que el volcán al empezar a formarse ya tenga forma de cono. Un volcán al empezar a formarse tiene forma de una grieta. Va saliendo el material, puede ser semisólido, roca fundida, un material que probablemente no es sólido porque está fundido, sería semisólido, semilíquido, y que se va acumulando alrededor de la grieta o falla por donde está eyectándose ese material, formando de manera natural un cono, o algo similar a un cono. Es algo que a los niños nos enseñan, pues los volcanes evolucionan, o igual cambian, como pasa el tiempo, su forma, hasta tomar la forma tradicional del cono, que por sí con todos tienen forma de cono, o son conos muy deformados, como pueden ser los volcanes hawaianos. Busquen imágenes de los volcanes hawaianos y no todos tienen forma de cono. Los más comunes que conocemos en México, sí, son típicamente conos.
y a través de ellos salen gases, gases que finalmente se acumulan en estas capas atmosféricas, dando lugar a las atmósferas secundarias de los cuerpos astronómicos en las estelares. Porque ya sabemos que no solamente hay volcanes en la Tierra, en el sistema solar, sino que hay volcanes tanto en otros planetas, vamos a ver un poco más adelante, como en satélites. Entonces, las atmósferas evolucionan. Y tenemos una diversidad de atmósferas secundarias que conocemos de distintos planetas como Venus, como la Tierra y como Marte. En el caso de Venus, sigue estando caliente la atmósfera, muy caliente comparada con la Tierra. Alguien diría muy fría comparada con la atmósfera polar. Ahí, lo caliente y lo frío en términos coloquiales del lenguaje coloquial humano, pues es muy relativo, ¿no? Creo que por eso más bien deberíamos apegarnos a las definiciones térmicas termodinámicas. Entonces, no se quejen del frío, considerando que el frío sería el cero Kelvin, menos 233 Celsius. Así es que ahorita hace calor. Bueno, al menos yo tengo calor, me medio corriendo y ya medio calor. Bien. Comparada con la Tierra, Venus está caliente. ¿La temperatura atmosférica de cuánto la tenemos anotada? En sus apuntes, ¿la tienen anotada? Pueden ya la revisamos, ¿no? ¿Cuánto era? 400. Más de 400 grados Celsius. Ah, entonces sí, comparado con la Tierra es caliente. En el caso de la Tierra, se está tibia. Ahorita algunos dirían que no está tibia. ¿Sí? Cualquier cosa por debajo de 20 Celsius ya les parece frío. Y la de Marte, la temperatura en un cálido día de verano está por ahí de los menos 70 grados Celsius. Entonces no sé qué. Composiciones atmosféricas, atmósferas secundarias probables, con, dependiendo de las masas, pueden ser, por ejemplo, están formadas por vapor de agua, dióxido de carbono, óxido de azufre, nitrógeno, gases nobles. Los materiales calientes del manto de los planetas pueden contribuir a formar las atmósferas secundarias. Aquí podemos ver las atmósferas de cada uno de ellos. En el caso de Venus, hemos identificado hidrógeno, curiosamente, óxidos de diversos compuestos químicos, de diversos elementos químicos, ácido sulfúrico. Es una atmósfera muy ácida. Aunque es menos del 1%, recuerden que la escala de pH es logarítmica. Entonces, la diferencia entre un valor de una unidad de pH a la siguiente tendría desde 10 veces la concentración de ácido. En el caso de la Tierra, está formada por la superficie por océanos de agua, rocas carbonáceas, y hay una contribución de material fotoquímico producto de los fenómenos llamado vida, que eso estaría generando ya no una atmósfera secundaria, sino una atmósfera terciaria. Las rocas tienen un alto contenido de azufre y en la actividad volcánica esto provoca que se emitan grandes cantidades de óxidos de azufre a la atmósfera. A veces estos óxidos de azufre reaccionan con la atmósfera y se forma ácido sulfídrico. Ese ácido sulfídrico puede permanecer en la atmósfera provocando cambios en la composición y cambios físico-químicos con efectos incluso térmicos durante periodos diversos dependiendo de la concentración de azufre arrojado a la atmósfera. En el caso de Marte, ¿perdón? ¿El azufre se aprovecha en las chimeneas y lo que vale? El azufre, bueno, sabemos que hay azufre, se ha identificado inyectado en cualquier fenómeno volcánico, sea sobre la Tierra o incluso subacuático. Y por supuesto, ese azufre queda cercano en el lugar, generando precisamente altas concentraciones de azufre que reacciona con el agua en este caso y forma ácido sulfúrico.
Entonces hay una importante concentración de ácido sulfúrico en las chimeneas hidrotermales evaporáticas. Submarinas, digamos así, porque tenemos las de lagos. De hecho, en México tenemos casos todavía actuales de lagos de origen volcánico, como puede ser los lagos del Sol y de la Luna en el Nevado de Toluca, el lago de la Laguna de Chichica en Tlaxcala, también de origen volcánico, ¿sí? Hay varios. En Marte se han identificado también hielo de agua y hielo de dióxido de carbono. Entonces aquí habría que verificar a cuál se debe. Aquí está, se refiere a hielo de agua, no está indicado el hielo de dióxido de carbono, que al sublimarse se contribuye a la formación de la atmósfera de Marte. Tenemos entonces la formación de atmósferas terciarias. En el caso de la Tierra, la atmósfera cuál es una atmósfera terciaria, tiene como principales componentes oxígeno molecular O2, nitrógeno molecular, el nitrógeno es el más abundante, más del 70%, nitrógeno más del 20%, y pequeñas concentraciones de dióxido de carbono, ozono y agua. Estos son los compuestos químicos que por sus propiedades espectroscópicas dan lugar al clima terrestre. Y como ya mencionamos, hay agua en estos cuerpos. ¿Cuál es el origen del agua? Aquí, esta presentación, les digo, la hice a finales del año pasado. Y todavía a finales del año pasado, que estaba desarrollándose la misión Rosetta, la que fue enviada a estudiar el cometa Churyumov-Gerasimenko, estaba apenas enviando los primeros resultados de sus estudios espectroscópicos, y todavía en ese momento el origen del agua era un tanto controversial. Había diferentes evidencias, algunas sugerían que el agua podría, que se ha encontrado que es muy abundante en el sistema solar, por eso hablamos solamente de mundos oceánicos, mundos que tienen mucha agua. No solamente planetas como la Tierra, sino satélites como Ganímedes, Calisto y Europa, como Encélado y Dione en Saturno. Io tiene. Io es diferente. Vamos a ver el caso de Io. Más adelante, cuando regresemos a revisar los satélites jovianos. Una hipótesis era que el agua podía haber llegado, haberse acumulado en los cuerpos astronómicos, lo planetario o satelitales, por haber caído, por haberse acumulado junto con el material inicial de la nube de acreción, de la nube planetaria, o podría haber caído posteriormente a través durante los bombardeos subsecuentes acarreado en asteroides y cometas. Bueno, lo que encontramos es que efectivamente hay agua debido a la existencia de materiales hidratados en Venus y Marte, además de la Tierra. ¿Sí? Lo que apoyaría supuestamente el modelo del bombardeo. ¿Sí? La forma de verificarlo es determinando la composición, más bien el tipo de hidrógeno que forma las moléculas de agua. El tipo de hidrógeno en cuanto a su naturaleza isotópica química o elemental. Los elementos químicos pueden existir, los elementos químicos que conocemos, a través de la estándar, la tabla periódica química,
simbolizados por letras como el hidrógeno, se distinguen unos de otros, por ejemplo, el hidrógeno del helio, por el número de protones. El hidrógeno tiene un protón, por lo tanto, su número atómico es 1. El helio tiene 2 protones, su número atómico es 2. ¿Bien? Para que existan, de hecho, para que exista el helio, se requiere que los 2 protones estén juntos, pero esto tiene un inconveniente físico. La ley de Coulomb, de la fuerza eléctrica, que dice que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas que interactúan entre el cuadrado de la distancia que las separa. Multiplica por una cosa. ¿Bien? Y cuando las cargas son iguales, la fuerza existente entre ellas es una fuerza de repulsión. En otras palabras, tengo 2 cargas de 1, tendría una fuerza de repulsión equivalente al producto de las cargas, sería pues 1. Pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como los protones estarían juntos, ¿cuál sería la distancia? No sé, digamos, están muy juntitos, un poquito separados, sería muy pequeño. Sería un número muy pequeño. La distancia es muy pequeña. Pero la relación es inversa de la con la fuerza. En otras palabras, ¿cómo sería la fuerza? Muy fuerte. Muy grande. Entonces, esto no debe existir, de acuerdo a la ley de Coulomb. Sin embargo, existe. El helio existe. Y los niños los fines de semana son contentos, son felices porque tienen su globo lleno de helio y pueden. Son tristes cuando sueltan el globo y el globo se va. ¿Bien? Ok. Para que esta cosa se mantenga, el núcleo de helio se mantenga como núcleo de helio y no como 2 núcleos de hidrógeno, que solamente tiene un protón, por eso no tengo más 1. Debe existir una fuerza mayor que mantenga una fuerza más grande que la fuerza de repulsión electrostática para que mantenga los protones unidos. Y esa fuerza es la fuerza nuclear. La fuerza nuclear. La fuerza nuclear que se debe a la presencia de los neutrones. ¿Qué por cierto hay? Normalmente hay. Por cada protón en un núcleo atómico, por cada protón hay un neutrón. Eso nos da la masa atómica del átomo. La masa atómica, la voy a poner en azul, la masa atómica del helio, ¿cuánto es entonces? Los neutrones pesan, no tienen la misma masa que los protones. Los protones tienen masa 1, los neutrones tienen masa 1. ¿Cuál es la masa del helio? 4. Revisen en su tabla periódica, saquen y revisen si lo que estoy contando es un cuento o es un cuento que también está en la tabla periódica. Bien. Para poner otro ejemplo, sería el litio, número atómico 3, masa atómica 6. Por cada protón debe haber un neutrón para que el átomo sea ese elemento químico. Pero resulta que alrededor de los núcleos atómicos, de los protones en los núcleos atómicos, puede haber a veces más neutrones que los necesarios para mantener la integridad del núcleo atómico. Es decir, podría haber átomos de helio que tengan no 2, sino 3 neutrones. A ese le llamamos helio, mismo número. Sabemos que es helio porque tiene 2 neutrones, 2 protones. Su número atómico es 2, por eso sigue siendo helio. Pero como tiene 3 neutrones, ¿su masa cuánto es? 5. Es el mismo elemento químico, pero tiene diferente masa. A esto le llamamos isótopos. Isótopos. Entonces, el helio puede existir en 2 formas isotópicas, o en 2 isótopos diferentes, el helio 4 y el helio 5. Mientras más protones tenga, un átomo puede tener, de hecho, más neutrones todavía. Un caso más popular es el caso del carbono,
carbono en un atómico, 6, como biólogos deben recordarlo siempre, más que su nombre. No, masa atómica, 12. Pero el carbono resulta que también existe en formas de carbono en un atómico 6, con 3, con 7 neutrones, carbono 6, carbono 6 con 8 protones, carbono 14. Podría haber hasta carbono 15. Pero lo que sucede es que estos neutrones tienden, los neutrones sobrantes, vamos a decir, tienden a caerse, a soltarse, a separarse con cierta facilidad. Con cierta facilidad o no, dependiendo del tipo de átomo y dependiendo de cuál sea como sobrante, de los núcleos con los correspondientes. Es decir, el carbono 15 fácilmente pierde un neutrón y se convierte en carbono 14, que también puede perder uno de los neutrones sobrantes y se convierte en carbono 13. Entre más neutrones tenga, más fácil es que se le vayan cayendo de uno en uno, los vaya perdiendo, que los vaya arrojando. Y esto genera emisión de energía electromagnética. La conocemos como radiación nuclear. Porque estos neutrones salen de núcleo, por eso es radiación nuclear. Y se puede medir, y se puede cuantificar. ¿Sí? Se puede identificar cada uno de estos a través de estudios. Luego pasa con el hidrógeno. El hidrógeno puede existir en 3 formas diferentes. Como hidrógeno 1 de masa 1, bueno, 1.0016, porque la masa, debemos incluir también aquí la masa de los electrones, pues, muy pequeña es la centésima parte, poco más de la centésima parte de la masa de un protón, pues que lo redondeamos a 1. La masa del hidrógeno puede existir como hidrógeno con un protón y un neutrón, número atómico 1, masa atómica 2, y puede existir como hidrógeno 1 con un protón y 2 neutrones. Más ya no se, nadie los ha encontrado. Y lo más que se ha encontrado es masa atómica 3. De hecho, estos dos reciben otro nombre que no es hidrógeno. Ahora vamos a decir hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3, o hidrógeno isótopo 1, isótopo 2, isótopo 3. Pero este suele ser llamado deuterio, simbolizado por la letra D, o deuterio. Y este otro de masa 3 se conoce como tritio, simbolizado por la letra T. Y se han identificado estos en la Tierra y en el universo. Lo que varía es la proporción de, en diferentes compuestos químicos que tengan hidrógeno, la proporción de átomos de hidrógeno en diferentes isótopos que puede haber en ellos. Si tomamos una muestra de agua aquí en la Tierra y analizamos su composición isotópica, por ejemplo, de cada molécula de agua H2O, un porcentaje va a ser H2O, un porcentaje muy grande va a ser H2O, otro porcentaje va a ser HDO, o sea, uno de los dos hidrógenos es deuterio, y otro porcentaje menor va a ser HTO. Uno de los átomos de hidrógeno es de tritio. Entonces, no toda el agua es H2O. Tenemos HDO y HTO. Sí, son átomos de hidrógeno porque es masa 1, número 1, pero su masa, debido a la presencia de 1 o 2 neutrones, puede ser diferente. Bien. Si tomamos, de hecho,
otra muestra de agua aquí en la Tierra, de otro lugar de la Tierra, probablemente encontraremos que la proporción de los, del agua deuterada, le llamamos, o el agua tritiada, tritiada, no tratada, es diferente. Esa tiene otras porquerías. Antes de tratarla, pues se le trata. Se le trata con cariño. No, se le trata con sustancias químicas, con efectos físicos, técnicos, con radiación lumínica, por ejemplo, para matar los bichos que tenga ahí, y sea agua potable, bebible. Entonces, podría tener una proporción diferente de estas tres formas de agua. Entonces, podríamos saber de dónde viene el agua, de dónde fue tomada esa muestra de agua. Y lo mismo se puede hacer con cualquier compuesto químico. Ahora que estamos a principios de este año, tenemos problemas por contaminación atmosférica, probablemente producto de la combustión de gasolinas. Yo les decía, no, es que están trayendo gasolina de China y están muy sucios. Y decían, no, pues, no, no es cierto, además no hay manera de probarlo. Perdón, sí hay manera de probarlo. Sí hay manera de saber de dónde viene cada material en el universo. Si encontramos dos muestras de ese material de diferentes lugares, que viene de diferentes lugares, y tienen una proporción isotópica, ¿saben qué? Tal vez se la llevaron y la volvieron a traer. Pero si la tenemos de diferentes lugares y tiene composición isotópica diferente, efectivamente verificamos que esos materiales, aunque son elementalmente iguales, isotópicamente son diferentes. Por lo tanto, vienen de diferentes lugares, de diferentes fuentes. Es la forma de saber de dónde viene el agua de la Tierra. Tomamos agua de la Tierra y comparamos con agua de otros lugares del sistema solar. El problema es conseguir esos materiales del sistema solar. Podemos hacer dos cosas: podemos ir por él y traerlo, o podemos mandar a alguien, un robot, a que lo analice. Y fue lo que hizo la misión Rosetta. Rosetta Philae. La nave Rosetta, la astronave Rosetta, era una nave. Vamos a decir, viajera que lleva arriba una sonda de descenso llamada Philae. Al alcanzar el cometa Churyumov-Gerasimenko, la nave entró en órbita del cometa y soltó la sonda que descendió finalmente sobre el cometa de alguna manera. Okay. Entonces aquí está. Rosetta llevó un instrumento llamado Rosina que permitió estudiar el vapor de agua o el agua que que se encuentra en el cometa, que se sublima del cometa, y demostró que la composición isotópica del agua de al menos de ese cometa es diferente a la de la Tierra. Pues si los demás cometas son como ese cometa, pues entonces el agua que hay en la Tierra no es de origen cometario, porque su composición isotópica es distinta. También hemos podido analizar, digo, hemos los humanos, no que lo haya hecho yo, ¿no? Ahí está la referencia. Halis y sus colaboradores publicaron en la revista Science del año, en un número del año pasado. Ahí está la referencia, búsquenla, lo pueden mostrar. Háganlo aquí en la universidad, en la biblioteca, o conecten su computadora a través de la red, porque de esa manera entran al sitio web de Science con la cuenta de la universidad y pueden descargar papers gratis. No, no gratis, la universidad ya pagó, porque tenemos la suscripción de Science. ¿Sí? Si lo hacen desde su casa, no tienen que hacer su suscripción o pagan por artículo que no está llevado. Sí, solo sale como a $15 la página. ¿Pero aquí se puede por la biblioteca digital? Sí, por eso, sí, por eso. De hecho, lo puedes hacer conectado a la red de la universidad. Porque lo que sucede es que cuando entras al sitio web, el servidor identifica de dónde estás conectado. Entonces, está conectado en la UAM. Entonces, la UAM tiene suscripción. No tienes que estar en la biblioteca físicamente. No, en la biblioteca virtual, porque yo también le bajo el artículo en mi casa. Ya es con el
la contraseña de la biblioteca. Ah, bueno, sí, está utilizando la cuenta de la universidad desde otro domicilio digital. Sí. Tienes caso. Si no tienes esa cuenta de la universidad y lo haces desde cualquier otro sitio, pues entonces sí te